que feo. Sé que es luego final 2, sí, ¿no? El final 2, el final 3, ya ni me acuerdo. La cuestión es que era el 2 o el 3, creo que era el final 2, ¿no? Oye, sé que el 2. Allí ni sé. Bueno, la cuestión es que realmente, sin importar el número de finales que tenga la ruta de Anita, parece que me va a provocar decepción. Porque pues ya traduje todos los finales buenos de Anita, ya sé de qué van, por eso les puedo decir que es decepción total. Ah, y ya estoy traduciendo la de Cuyo. Que con esas sí tengo un poquito de esperanza, que sea mejor. Cuyo es todo un caballero. Bueno, así que en estas vacaciones aprovecharé pues para tratar de sacar lo más de gameplay de Kage Open que pueda, para ya finalizar la ruta de Anita, que ya me tiene harta. Puro coraje en esta ruta, en serio. Pero bueno, no me gusta dejar cosas inconclusas, por eso les sigo. Pues, hazle duro, porque recordaremos que ya estando en el último día del juego, ahí en el parque, pues nos encontramos con Segawa. Con estaba con Anita, pero se separaron porque hubo una especie de discusión entre ellos, dado que pues Kono se está sintiendo mal de saber que Anita se acercó a él principalmente por su parecido a Gondo. Y ahora se topa con Segawa, que Segawa se lo está llevando a quién sabe qué lugar. Espero que no pase lo que ya saben, le pasó a Kono anteriormente. Sí, pues están hablando del parecer de Gondo. Así que pues, vamos, creo que vamos ahí. Hazle duro. Su extraño comportamiento. La extraña forma en la que él había sonreído. Lo bien que se había sentido. Y los extraños sentimientos que aumentaban dentro de mí. Esa sonrisa de Anita que parecía aferrarse a mí. Entonces realmente no te importa mucho ese lado de él, ¿ah? Estaba claro en su cara que solo se estaba burlando de mí. Así que sacudí la cabeza para ocultar mi irritación. En su mayoría, había sido agradable. Si nos referíamos al sexo, podría decir que se había sentido bien. La mayor parte fue doloroso, pero a la vez fue la primera vez que sentí placer en una forma distinta al coito normal. ¿Qué está hablando cuando Anita se lo hizo en el baño? En serio, cuando vuelvo a preguntarme, ¿no tendrás el síndrome de Estocolmo? Si te lastimó y lo disfrutaste, o eres masoquista. Anokano, tú tampoco te haces respetar. Por eso termino irritada con la ruta de Anita. No solo Anita tiene la culpa. Pero... joder, no tenía ni idea. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? ¿Cuál era su parte cruel y amable? Simplemente no puedo comprender en absoluto a Anita.
Me irritas. Sentí como si una tempestad se hubiera desatado en mi mente. No pude encontrar una respuesta. Zaragoza se movió hacia adelante y dio vueltas para pararse frente a mí. Él se inclinó hacia adelante. Pude distinguir esa acción suya por el movimiento de su sombra. ¡Matémoslo juntos! Miré a la hora silencioso Segawa, incapaz de comprender a qué se refería con eso. Y por un momento, el rostro de Segawa se mostró completamente serio. Al momento siguiente, levantó algo del suelo. Era un pico. El arma inesperada de Segawa robó mi atención. Es irritante, ¿cierto? ¿No te parece querer vomitar? Esta es una gran oportunidad. No hay ley ni policías aquí. Si vamos a matarlo, tiene que ser ahora. ¿Matarlo? ¿Anita? ¿Es un idiota? Prefiero matarte a ti que a Anita. ¿Aún me guardas rencor? Solo olvídate de eso. Solo fue un impulso juvenil. Solo estaba jugando. De repente sentí mi cabeza arder. Nunca podría perdonar estas palabras que acaba de decir. Olvidándome por completo que él estaba sosteniendo un pico, lo sujeté. Pero Segawa, haciendo un sonido como de ¡guau!, me esquivó hábilmente sin soltarme. En cambio, él golpeó mi cara con el mango del pico. ¡Auch! Tuvo que haberme golpeado con una fuerza considerable. Mis ojos estaban vacilantes, como si hubiera sufrido una conmoción cerebral. El dolor me hizo incapaz de hablar. Dejé de respirar. Podría haberme desplomado en el suelo sobre mis rodillas allí mismo. Pero el agarre en mi mano me hizo retroceder, obligándome a mantenerme de pie. Eso debió haber dolido con tan solo mirarlo. Eso sí tuvo que dolerte. ¿No es así? Pobre senpai. Realmente deberías ser más cuidadoso con respecto a con quién peleas, ¿sabes? Pero, para ser honesto, eres bastante tonto de todos modos. Entonces, ¿qué dijiste que Anita te hizo? Cállate, maldita mierda. Te mataré. En serio. Espero que puedas seguir gritando así la próxima vez que te golpee con esto. Mi cabeza había dejado de tambalearse, pero aún así todavía dolía. Definitivamente me saldrá un chipote mañana. Segawa entrecerró los ojos y señaló el camino. Su voz se escuchaba con un tono más alto. Ya mero llegamos. Hay que darnos prisa. Incluso Gondo podría estar dispuesto a ayudarte con esto. Mierda. Aunque estábamos caminando con normalidad, sus pasos parecían ser demasiado rápidos. Miré hacia adelante por delante. Entonces, ese tipo Gondo estaba justo adelante. Aunque para ser honesto, no estaba conteniendo la respiración ante la posibilidad de que él me ayudara con mi herida. Pasamos junto a una estructura parecida a la de una oficina, abriéndonos paso por un camino cubierto de árboles.
Salimos al lado de la rueda de la fortuna. ¡Soy yo, Gundo! ¿Qué pasa? Entonces es él. ¿Es en serio? ¿Es Gundo? Bueno, que aparece signos de interrogación, pero yo creo que sí es Gundo. ¡Oh, sí! Así es. Este chico es Kono. Por otro lado, ¿Nita ha estado aquí? Y más allá, eso... ¿Qué? Eso sí. Entonces creo que será mejor que vaya a recogerlo. Kono-chan, puedes descansar aquí. ¿Van a ir por Nita? Se va a armar buena, entonces. Esto se va a armar. Recordamos que en el final anterior también pasó todo el relajo en la Rueda de la Fortuna. Pero Kono encontró a Gundo agonizando. Y este mismo le dio la moneda a Kono. Pero ahora Gundo sigue vivo. Bajo la Rueda de la Fortuna. Bueno, al lado de la Rueda de la Fortuna, pero sigue vivo. Pero en un momento que manché mis lentes y me choca la mancha. Entonces, diablos, ahora sí vamos a poder tener una conversación con él. A ver qué está pasando aquí. Esto va a estar bueno. Algo tocó mi cabeza cuando el agarre que había estado sobre mi mano todo este tiempo finalmente se deshizo. Cuando la voz de Sagawa se volvió lejana, escuché el suave sonido de unos pasos. Pasos. Pasos ligeros con un ritmo constante que se aproximaban hacia donde yo estaba. Y entonces se detuvieron cerca. ¡Carajo, si es Gundo! ¡Si me acuerdo de él en el primer final! ¡Y aquí está vivo! Diablos, ¿qué va a pasar? Era yo. El otro yo parpadeó dos veces, inocentemente. Oh, realmente nos parecemos. Incluso nuestras voces suenan de alguna manera similar. Ah, soy Gundo. Has escuchado hablar de mí de esos dos, ¿cierto? Y Kono quedó totalmente impactado. Recordemos que en esta ruta, bueno, en este final es la primera vez que Kono ve a Gundo. A diferencia de la primera que conoció a Gundo en una tienda. Una montaña de escombros estaba apilada detrás de la espalda de Gundo-san. Cuando miré de cerca, me di cuenta de que la mesa de color gris tenía un cuerpo encima. Había uno encima, otro debajo y otro al lado. Pude darme cuenta el por qué a Nita le importaba mucho este tipo. La gente tan fuerte como él deben de ser muy pocas. ¿Viniste aquí porque también quieres la moneda, Kono-kun? Mi propia cara sonriente. Y sin embargo, sus ojos no sonreían. Gundo-san se movió, buscando algo en su bolsillo. Sacó su puño y sostuvo algo frente a mí. De acuerdo, te la daré. Pero no gratis. ¡Le va a volver a dar la moneda a Kono! Pero dice que no gratis. ¿Qué pretende hacer Gundo? Tan pronto como fijé mi mirada en su mano, él la retiró suavemente. Miré hacia él distraídamente. Gundo-san sonrió levemente. ¿Serías mi amigo? Ah. ¿Qué se supone que significa eso? Eres muy cauteloso. ¿Sagawa te hizo algo malo, quizás? Mira, Gundo, si realmente sabes lo que Sagawa le hizo a Kono, te voy a odiar más. Él mostró una sonrisa divertida y tocó mi mejilla. Ah...
Frunzó el ceño mientras hacía una mueca de dolor. ¿Segawa hizo esto? Dudé, pero luego asentí levemente. Lo trataré por ti. Bueno, aunque solo te daré los primeros auxilios básicos. Iré a buscar el botiquín de primeros auxilios que está por allá. Tan pronto como giró su cuerpo para dirigirse allá, sus ojos se abrieron de par en par. Curiosa por su reacción, volteé a mirar también. Entonces, escuché unos pasos. Ese sonido creció más y más fuerte a medida que una silueta humana se acercaba más a la vista. Esa silueta humana era la figura de un hombre. ¡Nita! ¡Oh, Dios mío, Nita ya está aquí! ¡Oh, my God! ¿Y por qué tiene cara de enterrado total? ¡Mira, ahí está su mazo! Tuvo que haber tenido una pelea en algún lugar, ya que tenía heridas nuevas en su rostro. Fuera de eso, era el mismo Nita de siempre. Pero el color de su cara parecía apagado. Parecía frenético y su cabello se despeinaba mientras corría hacia nosotros con extrema rapidez. Ese par de ojos oscuros estaban fijos en mí. Pero, Nita, ¿por qué estás sosteniendo esa cosa detrás de él? No debería necesitar eso ahora, ¿verdad? Se refiere al mazo. Bueno, creo que Konoe tiene un punto. Es raro, ¿no? Que Nita aparezca con un mazo si nada más está él y Gondo. Se supone que Gondo es la persona que ha estado buscando. No debería por qué verse tan amenazante. Entonces eso sí es raro. Y además, aquí según dice que aquí Konoe dice que Nita lo está mirando a él. Es decir, a Konoe, no está mirando a Gondo. Segawa le habría dicho algo raro. Bueno, sigamos para descubrir esto. Nita corría hacia nosotros con el mazo detrás de él, listo para atacar. Hacía todo eso mientras él me miraba. ¿Me iba a matar? Ese pensamiento surgió vagamente en mi cabeza. Me está mirando. ¿Me iba a matar con esos ojos? Entonces, si él me mataba así, entonces está bien. Si eso es lo que deseas, Nita. ¡Konoe, por favor, respétate un poco más, mijo! Está bien. Aún así, estoy bien con eso. Y entonces... ¿What? ¿Qué fue eso? Algo parecido a una gran explosión de ketchup, ¿cómo sé que se pronuncia? Resonó. No fui yo. Fue Gondo-san. ¿What? Justo frente a mis ojos. Espérate. No entendí. ¿Nita le pegó a Gondo? A ver, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué te dijo Segawa? Konoe se quedó así con puntos suspensivos. ¿No estabas con Segawa? ¿Tú? Nita me respondió con su voz. Pero no pude ver la expresión en su cara. Sangre se deslizaba sobre mi rostro. Gondo-san. Bueno, se refiere al rostro de Gondo-san. No, al de Konoe. Se refiere a mi rostro porque el rostro de Gondo y Konoe son muy parecidos. Por eso. Pero se refiere al de Gondo. Definitivamente estaba muerto.
Incluso el hueso en su cuello había sido rasgado en una forma extraña. ¿Entonces realmente Nita le dio un trancazo a Gondo? ¡Eso no puede ser! ¿No se supone que Nita hizo... se acercó a Gondo especialmente por Gondo? ¿Y ahora cómo es que se guamió a Gondo hasta matarlo? Esto es muy diferente a lo que pasó en el otro final. Dios, esto está raro. Una frente fría, palmas frías, dedos fríos, pequeñas partes del mundo que podía ver a través de mis dedos. Y al otro lado estaba Anita. Bueno, esto definitivamente se puso raro, cachorritas. Pero lo voy a dejar en lo mero bueno, es decir, lo voy a dejar acá. Quería hacer más largo el video, pero quiero seguir avanzando en las traducciones. Como me voy a poner a hacer ejercicio, aprovechando vacaciones, entonces pues voy a tener que dejar a mitad de la parte de que tengo aquí de la traducción lista hasta acá. Así que voy a dejar el video de 20 minutos más. Bueno, así los dejo con la ansia de saber qué va a pasar. ¿Cómo es que Nita acaba de matar a Gondo? ¿Y qué? Eso no lo veníamos ver venir, ¿verdad? Bueno, pues ya veremos qué va a pasar con esto hasta el próximo video. Me voy, pero no sin antes decirles, por favor, denle like, comenten y compartan este video. Eso sería de gran ayuda, porque últimamente veo que mi canal está bastante fuera de lado, solito. Así que se los encargo mucho, cachorritas. Ayúdenme que sea con eso, por más. Entonces, me voy ahora sí. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!